que és el que a ti te gusta. Ah, tengo ganas de cantar. Sí. Como un elemento del arma mía, ¡olé! Son mis suspiros, Varga me dio, fieles testigos de la agonía que va quemando mi corazón. Y en las noches de mi desventura, la estrellita que venga a alumbrar y esa senda de tanta amargura, de triste y oscura. ¡Ole! No sé dónde va, torre de arena que mi cariño supo labrar. Torre de arena, donde mi vida quise encerrar. Noche sin luna, río sin agua, flor sin olor. Todo es mentira, todo es mentira, todo es mentira. San Martín. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, senyores i senyors i senyoris, gent petita, gent gran, gent més gran que la petita, gent més mitjana, bé. Welcome and bienvenir a Sant Martí. Aplaudiu, aplaudiu. Us presento aquests. Són monos, oi? Sí! Són els meus veïns i les meves veïnes. Hola! Semblen bona gent. Ara, no us en refieu, perquè no és sort tot el que llueix, senyora. Sí, ho vulgueu o no, heu pagat... Bé, això de pagar... Heu pagat per veure una història on elles són les protagonistes. Som el Club del Balcó. Per nosaltres tot és bo. I cobrem unes sardines que posen la pell de gallina. Hola, jo sóc el carter. Gairebé no s'escriu en cartes. I estic fart d'anar repartint males notícies. Un burofax, un certificat, publicitat, factures del banc. Però al vespre, juntament amb la meva amiga Montse... Montse? Fica aquí. Montse! Vaig. Montse, afanya't, sisplau. Sisplau. Vinga. Encantat. Doncs això, que juntament amb la meva amiga Montse he muntat una emissora de ràdio, un somni compartit on aboquem els nostres sentiments.
que tenen molt a veure amb els veïns i veïnes del barri de Sant Martí. Sí, senyor. I justament és allí. Acompáñennos. Y aquí estamos los fruteros. Y en verdulerías, Juliana. Vale, vale. Le servimos. Vale. Pero oiga. Pero això no tenia que ser una rima curteta? Vinga, aneu a escampar la boira, pesat. Vinga, home. Que no tenéis casa o què? Vinga. Ai, que serà aquest. És un mal compat que l'heu vist abans. Circulen. Què? ¿Comienza o no comienza el musical aquel? No te preocupes, que te voy a poner ahora mismo una musiquita, a ver si te me relajas un poquito, ¿eh? ¿Que me relaje? ¿Que me relaje? Pero ¿vosotros habéis visto cómo está este barrio? Si aquí se ha perdido el respeto y la vergüenza por todo. Mira, mira esas dos. Ahí montando sus fiestas raras, colgando carteles. ¿Pero qué os pensáis? ¿Que estáis solos en el barrio o qué? ¿Y este? ¿Este de aquí? Este solo necesita que se ponga una puerta aquí en medio. ¡Vamos, hombre, vamos! Turistas. Lo que faltaba, ya llegó la marabunta. Estas solo hacen ensuciarlo todo y que los precios suban por su culpa. Venga, poneos más sombreros mexicanos. Claro que sí, hombre, no os cortéis. Venga, venga. Ay, Dios mío, vaya barrio. ¿Y esta? Montando su oficina aquí en medio sin vigilar a su niña ni nada. Ay, Dios mío, este barrio. Es que este barrio... ¡Hostia! ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¡Esta señora, que mira! ¡Esta señora, aquí, señora que no puede despedirnos o que puede despedirnos! A ver, un moment, de calma, a veure si podem solucionar. Recordeu que els grans problemes es solucionen amb petits canvis. Ah, sí? Sí. Doncs mira, ja que ho dius... La gente es muy marrana. Aquí ya no hay respeto, a mí no me saludan y hay caca de perro. ¿Qué más le da? Yo siempre la recojo. No son de nadie, no tienen dueño. Ahora toca convivir con todos, ayudar a un barrio más feliz. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa? No pasa nada. Well, this is el meu barri. Oh, very emotional, very español, pasión. Oh my gosh, me gusta mucho. No, no, this is not incredible. No es increíble. No, no. Aquest sí. Aquests sí que són els politicians treballant. Bé, o això diuen, els polítics al seu balcó. Oh, in the terraza, we se sangria. Ole, ole! Ai, però nena, sangria? Però què dius? This is cava. Oh! Oh! Hello, arrivederci. Hola, hola.
Salut! Sí, sí! Salut, salut! Bye, bye! Ai... Senyor regidor, que tindria un moment? Li volia comentar una cosa aquí del parc i de l'entrada del pàrquing. Home, Òscar, aquí el tenen. El millor de ell, el millor veí del barri. Ai, gràcies, no es mereixen. És que només volia si tingués un moment si li parla d'això. Saps la cosa? Si t'esperes un moment, després ho parlem. Després ho parlem. Oh, i tant, disculpi, disculpi. No cap problema. Miri, senyor Josep Maria. Digue'm, coi. Bueno, escolti, miri, li deixo aquí un paquetet, eh? Sí. Vale. Ei, Francesc, sí, Francesc, digues, no te'n vagis. El que hem parlat, orelles ben obertes, sí, sí, que després sí. Ens ho has d'explicar. Sí, que sí, que sí. Adéu. Ai, és que no sabeu el que és tindre un missatger de confiança. Oh, mira, Josep Maria, cada vegada m'agrada més estar aquí a la teva terrasseta, eh? És que és un encant. Es veu tot. Sí, la plaça, els carrers i també el passeig. I la gent, i la gent. Volem carrers peatonals, volem carrers peatonals, volem carrers peatonals. Què els hi passa amb aquestes? Potser, ja ho sé, volen que els hi posem un contenidor per tirar les ungles quan se les talla. Oh, millor que els dilluns no es treballi. Això, que bonic. O que els hi paguem les birres. Oh, això ja. Aquí porto les assignatures per fer peatonar el carrer del mercat on hi ha l'escola. Ah, oh, molt bé. Toma. Volem carrer peatonal! Volem carrer peatonal! Mireu aquelles, mireu-les com van. I aquell, que pel que diuen, bueno. Josep Maria, són noves aquestes copes, oi? Ah, sí, és que amb les sardines d'aquest mes m'he pogut firar. Mira que bé, pues, me n'alegro, doncs. Xin, xin. Doncs jo he pogut comprar el vestit de casament per la meva filla. Ah, i no us penseu, per mi, una joieta de disseny que feia mesos em tenia enamorada. Pues don, xin-xin per mi servir de cas. Xin-xin. Ai, és que es veu tan bé, la gent des d'aquí dalt. Fixeu-vos, mireu el cap allà. Mireu-li el cap com li clareja. Ell diu que és jove, però... Però va ser que no. Ai, per cert, senyor regidor, el contenidor aquell que em molestava per aparcar, ja he vist que és fora, ja l'han tret d'allà, ara molt millor, eh? Moltes gràcies. Ai, sí. I menys mal que heu tallat aquell arbre tan horrorós que em feia ombra. Ah, i per cert, com va allò de la terrassa del bar? Perquè a mi em molesta. Tranquila, estamos en ello. Bueno, merci, però és que ja sabeu que jo necessito fer la migdiada i amb aquell enrenou és que no es pot. Hombre... A veure... Ja sabeu que si jo estic content... Nosaltres estem contents. Ai, ets el millor regidor del món mundial. Xin-xin, a veure, us heu reunit aquí per dir-vos que he donat més veu a la gent del barri. Disculpi, senyor regidor, que té ara gaire. És que... Però, Òscar, que no veus que estic ocupat? És bo, tu és un momentet. Això, no volis. Demani cita prèvia. Cita prèvia? Ah, vale, disculpi, eh? Cita prèvia. Pues, lo que us deia, que aquest any he decidit donar més veu al barri i per la festa major la faran entre tots i totes el que volen fer. El poder del poble! Però... Què? Tu t'has begut l'enteniment o què?
A veure, si, si vosaltres voleu el vostre percentatge de sardinetes, ja sabeu que m'heu d'anar informant i, sobretot, parlar molt bé de mi. A veure si jo ho he entès. El que estàs dient és que aquest any la festa major la decidiran entre els veïns i les veïnes allò que ells volen fer. Exactament. Oh, mare meva. I ara de sobte creus en això? Pues clar que no, però oi que queda bé. Estic fart de tanta queixa veïnal. Que es barallen entre ells. Oh, vaja, sembla que avui tampoc podrà ser. Pues aquí estoy. Que no me paro, paro de la hostia. En un sitio que no sé qué hago aquí. Cago en una verdulería, Juliana creo que se llama. Con un Manolo. Pero él no lo sabe, pero aquí dentro de poco yo me piro, vampiro. Yo quiero un sitio donde me sienta como Manolo. Porque Manolo cuando coge sus verduritas, sus rábanos, sus pimientos, sus plátanos, sus frutas, sus frutas, ¿cómo las trata? ¿Cómo las cuela? Es que es increíble. Y es que yo quiero un sitio donde me sienta como Manolo, joder. Un sitio donde diga, mira, ya que estoy feliz, aquí me lo paso bien. Es que miradle. Casi todas las mañanas vengan todos a comprarla a la tienda de Juliana. Los tomates y los kiwis me los quitan de las manos. Dejen de comer basura, que aquí todo está muy sano. Los pepinos los tengo por los días. Y la fruta también vale la pena. Aquí tengo muy buenas berenjenas y pimientos de jarrón. Si usted quiere lechuga, yo tengo la mejor, hoy está de oferta, también la coliflor, son productos del huerto, los traigo con amor y les doy de regalo un pimiento. Tengo la verdura fresca casi todas las mañanas, vengan todos a comprarla a la tienda de Juliana. Si quieren dejar propina, de buen grado se la acepto, que la vida está muy cara y se llevan lleno el cesto. De reunir a los vecinos, como si no tuviéramos otra cosa que hacer. Yeah.
Benvinguts, veïns i veïnes. Us he reunit aquí per dir-vos que he decidit donar veu al barri, con lo qual aquest any la festa major la decidió entre tots vosaltres el que voleu fer. També s'ha de tenir més. Teniu una setmana per decidir la programació de la festa major. Quin momentazo! S'està caldejant l'ambient, oi? Què penseu? Sí, no? Que s'ho passa bé, senyora? Sí. La seva amiga no sé si s'està dormint, eh? Vostè vol unes crispetes, potser? Així animem una mica el tema, eh? Bueno, aviam com acaba aquest musical, tu. I vosaltres? Què feu aquí pel plantat? Vinga, moveu el cul, escampeu la boira, que el musical ha de continuar. Mira-la, aquest. Qui s'ha pensat què és? No veus que estem comentant aquí la jugada i la bomba que ens acaba de llançar el regidor? Vols fer el favor de deixar-nos tranquil·les? Home. A més, tu qui ets per fer-nos fora? Que no! No! Joel! La màgia del teatre! Sembla que comença a ploure. Llamado bestia. Charo, Charo, nena, ¿dónde estás? ¿Qué? Espera, que estoy preparando un tinte. Bueno, mira.
he traído un par de geranios que yo ya no los voy a vender. Pero aquí te van a lucir aún toda la tarde. Ah, también he traído una de nuestras plantitas de la risa. Porque de algo nos tendremos que reír, ¿no? Madre mía. Mi hija, que no se quiere quedar en el barrio. Dice que soy la peor persona del mundo por haberla hecho mudar. Ay, madre mía. Pero... Charo, ¿dónde estás? Ay, nena, que ya voy, hija. Es que mira esta... ¡Ay, tita! Estas sillas no las puedo comprar de segunda mano, ¿eh? Porque es que no... ¡Si las has cogido del container, tita! Bueno, es que no tienes que decir todo. Oh. Ay, hostia, pero esto de los rulos es que... pasa? Que no sé, esto es muy antiguo, ¿no? ¿Pero cómo que es antiguo? Pero si esto lo he visto en el TikTok y es lo último que hay. ¿Seguro? ¡Hombre! ¿Me vas a decir a mí cómo tengo yo que hacer el trabajo? No. Es que es de verdad, ¿eh? Es de miedo. Ay, espera un momentito y a ver tú cómo te lo voy a arreglar. A ver. A ver. Sí, a ver. ¡Tita! ¿Pero qué brindes esta? Ay, que te quejas de todo, nena. ¡Que esto va directo a la capa de ozono, hombre! ¿Pero qué capa? Pero si no hay ni capa, ni hay ozono, ni hay ni de nada. ¿Para qué está ahí? De verdad, qué maniática. Ay, nena. Ay, en serio, yo no sé. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué me va a pasar? Mi hija. Ay. Llevamos 2 meses aquí en el barrio y ni una amiguita se ha hecho. ¿Qué me pasa? No. Dice que no tiene feeling con nadie del barrio. Pues que se venga con nosotras. Claro, si yo se lo dije. Pero me dijo que ella va de chin y que no está para movilizar nada. ¿De qué? Chile. Ay, por favor, no sé esto yo qué es. ¿Y qué dice? Yo no estoy para movilizar nada. Bueno. ¡Ay, nenas! Para movilización, la que quiere liar el regidor este. ¡Guau! ¡Una cara, tío! ¡Menuda cara que tiene pero este! Que se la pisa, lo que quiere es que hagamos nosotras su trabajo. Claro. Pues ya me explicarás. Ni cómo ni cuándo nos vamos a poner de acuerdo. Fatal. Es que no, ¿qué os ha pasado? Hombre, yo no le veo tan mala idea, ¿eh? ¿Ah, no? No. Porque así podemos aprovechar nosotras para expandir nuestro business. Ay. De la risa y el relax. ¡Meche! ¿Qué estaba buscando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa amb aquests rulos? Ojalá que l'estic mirando. Estan desnonant la casa de la Pati. Què dic? Pobre Pati! Has de venir! No, no! Has de venir! Però déjame que te quede los rulos! Espera, no! Què dic? Ja parlarem del negoci, sí, però... Aneu pensant, eh? Aneu pensant com ho farem! Aneu! Ui, és que... Però com ho pretende? Que vendamos esto así, tal cual. Ay, nena, ¿y con el tufillo qué hace? Ay, esto se tiene que vender disimuladamente. ¿Cómo disimuladamente? Como si vendiéramos unas vajillas. Pero es que esto se come, ¿eh? Bueno, mira. ¿Qué dices? Mira, esto tú lo secas. ¿A dónde? Lo pones a secar. Después lo haces polvito. Polvito, polvito. Ay, madre mía. Ay, madre mía. ¿Qué? ¿Y...? ¿Qué se te está ocurriendo? Lo podemos meter en algún pastel, alguna magdalena... ¡Claro! ¡Algo! ¡Ay! ¡Porciones de pastel de la risa! ¡Charo! ¡Nena! Claro. Mira, que tengo yo una receta de mi suegra, de unas magdalenas para chuparse los dedos. ¿Qué dices? Vaya. Nena, lo tengo. Y en lugar de llamarlas, porque ahora se llaman muflis o no sé qué, las llamamos muchis. Y ganaremos por cada magdalena. ¡El móvil de la risa! ¡Charo! Estamos hechas un equipazo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué bien! ¡Francesc, ponnos algo para celebrar! Aquí, Històries en Sintonia, sempre al vostre servei. Latinan por si no lo sabías. Secador está ardiendo todo el día. Y cuando vienes aquí, te corto lo que me pida. Y sobre todo, las coletas que no son las mías. Porque soy la mejor y la más divina. Y me hablo con uno y con otro, y me entero de todo. Sí.
Que ha entre nosaltres de preparar tot lo de la festa major. Què? Pues, penses? No sé, a mi no, això d'això, jo tinc que preguntar a ell i a nosaltres. Sí, sí, sí. Vale. Jo penso que hi haurà moltes baralles, perquè hi haurà gent que podrà fer lo de tota la vida no. I gent que podrà fer coses noves. I això pues, serà un embolic. Pues mira, per moltes coses noves que vulguin fer, les tradicions no es perden. No. Molt bé, xiqueta. Home, no? Que sí. Perquè s'han de fer unes bones habaneres, sí. Que és tradició. Clar, sí. I un cremat, també. Hombre, clar. No. Sí, sí. I les sardanes de les 12. Mira, això, com sempre ha sigut. Eh? Sí. I a les 12 de la nit, tothom al llit. Sí, 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 perquè si no hi ha un xivarri que no hi ha qui dormi. Sí que és veritat, perquè en arribar a la nit és quan hi ha més aldarulls. Mm. A la nit, tots els gatos són pardos, eh? Sí, sí, sí. Doncs sí, sí. Pardos, pardos, pardos. Sí, sí. Saps què? Què? No sé, ara mateix estic... Si no hi ha nit... Si no hi ha nit... No hi ha problemes. Això. No. I com podem decidir... Farà festa de nit. Això. Ui, 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 això serà una mica complicat, no? Okay. Disculpeu que interrompi, però... hauríem d'aprofitar la llentesa que ens ha donat el senyor regidor abans. I així, parlar i comunicar-nos amb els veïns més diferents que tenim al barri, crear nous vincles, nous llaços... Sí. 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 I així podríem crear un barri més potent. Què us sembla? No us sembla bona idea? Molt bé, molt bé. I a tu, qui t'ha demanat l'opinió? Oh, això, 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 això. Sí, sí, sí. Bienvenidos a Historias en Sintonía, un programa de radio que te invita a sumergirte en el universo de las historias personales y de la música que nos conecta. Abrimos nuestra edición de hoy con una canción que estoy súper segura que os va a gustar a todos. Pero antes, el espacio comercial destinado a nuestros patrocinadores. Matarassos, el descans. Si dorm sol, ho acompanyat. Panxa d'aire o de costat, cullerit a les matarrem. Lo millor tu trobaràs. A Matarassos, el descans. I ara, amb preus d'escàndol. Escàndol, escàndol. Cadascú amb la seva vocació, amb la seva intimitat. La vida reporta.
compartida des de les finestres, cada finestra sinó des de l'escaire de la ciutat. Les finestres, sense aquestes finestres, són com un animal, sense vistes, com un objecte, sense ànima. Cada veïna és jo. Sal un poquito y que no quiero salir, mamá. Pero mira, en el momento que salgas a la calle... Esto es culpa tuya, que tú me has traído aquí, yo no quería estar aquí. Te lo pasarás bien. Tengo unas amigas que ahora mismo... Muy bien, déjame. Mira, mamá, voy a hablar con ella. En paz. Bueno, ya verás cómo te comprendo. Ya verás. Sí.
Si es que de verdad, yo no sé, a la gente le gusta trabajar. ¡Ay, sí! A la gente pobre nos encanta trabajar. Vino buena de pan la rubia, que ya, hoy al matí. A ver, escolta, però què dius tu? Si per tu és matinada encara, mai t'aixeques abans de les 12. Escolteu, estic pensant, què us sembla organitzar un concurs de tapes i vosaltres fer de jurat? Ah, sí? Bona idea, perquè jo tinc molt bon paladar. Jo sé diferenciar molt bé els tipus de foie. Mira, jo també tinc un bon paladar, eh? Tu només tens paladar per refritar-me. Això, això, que quan cuineu puja una pudor, Déu meu! Oye, ¿qué razón tienes? Yo en cuanto las oigo que están por allá por la cocina, voy corriendo, esté donde esté, y cierro las ventanas. Porque si no luego... Ja està bé, prou crítica, que a totes us agraden les croquetes que faig, casolanes, i de qui és la recepta? Doncs de la Loli. I vosaltres també hauríeu de participar al concurs de tapes. Bueno, vosotras cocinar, que yo me encargo de la carta de bebidas. Ay, sí, esta portal de bebé, hace lo que sea. Molt bona idea. També podem organitzar un tas de cerveses artesanes, que està de moda. Sí, sí, sí. Però què dices? Cerveza? Cava, Adèlia, que no t'enteres. Escolteu-me, que me'n vaig a la cosa. Cava no. Cava no. Champagne, mon chéri. Mon chéri, mon chéri. ¿Pero en qué barrio creéis que estáis viviendo? Esto no es Pedralbes, amigas. I tinc un amic que té unes cerveses boníssimes, el trucaré. I també podem fer un concurs de trivial i també regalar un menú a l'equip guanyador. Què us sembla? I una gincama? No? Para! ¿Qué quieres montar aquí un parque de atracciones? ¡Hostia! ¡Madre mía! ¿Pero esto qué es? Esto seguro que no es porcelana de China. Esto debe ser porcelana de no sé dónde. Es que resulta que no es que esté caliente, es que me he quemado. ¡Mira! ¡Mi vestido de Dior con una bayeta! ¡Hostia! 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 ¡Qué desgracia! ¡Qué horror! ¡Se cree muy fina! ¿Cómo te ha pasado esto? ¡No! ¡No! ¿Qué os pasa? ¿Os estáis riendo de mí? ¡No! ¡No! ¡Vosotros no! ¡Gracias! Voy a sentarme porque es que no sé qué me pasa. Pero bueno, por una camisa, por favor. Però què són aquests? Què són aquests crits que estic sentint? Que s'ha mort algú o què? Què passa? Marta! Mi vestido! Ai, que m'has espantat! El Dior! La Dior! Sí, muchachas, ha sido una catástrofe. Se ha destrozado todo. Uy, sí, la Dior, qué horror. ¿Qué vas a hacer con tu vida ahora? No, no, nunca sabrás lo que se siente al pasarse esto. Mira, esto es frotar con jabón de toda la vida. ¿Cómo va a frotar con esas uñas? La pica. Déixa-les, que aquestes només coneixen la roba del mercadillo. Perdonate, pero este vestido vale más que vuestro piso. Ay, sí. ¿Tú? Mira, hola, Elia, si ja està mogut el teu bar avui, eh? Sí, sí, unes converses d'alt nivell. Hola, noies! Hola. Us presento la meva cosina, que ve dels Estats Units. Hello, I'm Katie. Hola.
my gosh. I love your dress. Oh, thank you. And your nails. And your hair. And your makeup. And your... Selfies! Ciao! No, apúntate a la conta, sisplau. Que n'hi ha de tuya. Sí, no, 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 com sempre, com sempre. Què voleu prendre vosaltres? Doncs no sé, farem unes tapes. La truita està boníssima. Unes croquetes, una tortilla... Olives? Tapes, tortilla, croquetes, paella... ¡Olé! ¡Aquí hay de todo! ¡Pide más, nena! Tot que tothom es queixa, però després ningú troba un moment per donar un cop de mà. Mira, hem de pintar això, no sé si tindrem prou pintura. Mira. I si li demanem ajuda a aquell noi que sempre s'estracta d'aquell... Ui, on va? El Jorge? Sí. No sé, no, no ho veig clar, jo crec que seria un problema, eh? Que t'escucho, eh? Jo no soy ningún problema. El problema es cómo se vive. Jo voy contra el sistema. Ho veus? Ho veus? Té raó. És com nosaltres. Lluita amb les seves mans. Amb les seves mans? No sé, eh? Jo és que li veig més pinta d'empanau que d'antisistema, eh? I a ti? Merche, que en el barrio se te conoce de toda la vida. ¿Qué? Eres una pija revolucionaria. Con tu iPhone, tus papás que te pagan las facturas, te lo pueden decir, ¿eh? Y ese piso para turistas. Sí, pero cuidado, ¿eh? Que cuida d'un huerto urbano. Crec que t'equivoques. La Merche és una lluitadora, i sí, t'ho dic jo. Sí, perquè podria llogar un pis, podria llogar un pis ella, els turistes. I ens manifestem en el barri nosaltres, oi, Merche? Té molta raó, la Mercè. I el que jo tinc al meu pis és una experiència comunitària i solidària. Només ve gent coneguda i amics d'amics. I el que fan són donacions. Com a los políticos, donaciones. Venga, hombre, el único antisistema del barrio soy yo. No me vengas a mí con revoluciones. A ver, os estaba escuchando sin querer, ¿eh? Y pienso que tenéis razón, sobre todo lo que diga él. Sí, eso de la revolución, la transición, la conspiración, la misión, todo eso acabado en on, ¿me entendéis? No. Da igual, no me importa. ¿Y eso qué es? Pues mira, una pancarta. Qué grande, ¿no? ¿Nos quieres ayudar? Mira. Sí. ¿Nos quieres ayudar? Pues mira, sí. ¿Eh? ¿Es enorme? Lo vas pintando, mientras tanto nosotros vamos a abocarlo a buscar batería. Creo que este me gusta más. ¡Tiene brilli, brilli! Gracias. Si me dejas, te voy a querer toda la vida. Si me dejas, te llevo a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer del nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Hay amor, si me dejas, buscamos un rincón cerca del cielo. Si me dejas, haremos de las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que he soñado. Si me dejas, te llevo de la mano el corazón y nos vamos. Si me dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si me dejas... ¡Vale! Thank you.
Martín. Adelante, Toñi, ¿qué nos cuentas? Bona tarda, Montse. Com comentes, estem aquí amb el regidor que ha anunciat com a novetat que enguany les festes de Sant Martí les organitzarà el propi veïnat, les veïns i les veïnes de Sant Martí. A què es deu aquesta decisió? Ja saben que jo, per mi, és molt important el benestar col·lectiu. I així tenim menys feina. Com? Què vol dir què? No, no. El que el senyor regidor vol dir és que és tan bonica la feina que fem que la volem compartir amb la resta de veïns, com veïns, per exemple, com el Josep Maria i Clara i la Clara. Que bona fe, ens ajuda moltíssim. Volem vostès donar la seva opinió? Moltes gràcies, senyor regidor. Moltes gràcies. Per què? Per què vol vostè ajudar? Mira, és que a mi no hi ha res que em faci més feliç que treballar per la comunitat. I amb això jo ja en tinc prou. Ja. Com veus, Montse, aquí tothom treballa amb el cor. Veig que arriben més veïns i més veïnes per ajudar. Retornem la connexió i que vagi molt bé la festa. Muchas gracias, Toñi. Les coses que passen als musicals, oi? Ai, és que en aquest barri hi tenim de tot. If I were a rich man, all day long at body, body, body. If I were a wealthy man, i és que tenim de tot. Gent molt diversa al nostre barri. Benvinguts a Història sense sintonia, el programa de ràdio que et convida a sumergir-te en un univers de les històries personals i la música que et convida. Así que prepárate para dejarte llevar por las emociones. Recuerda que todos tenemos una historia que contar. Desde las calles de nuestro querido barrio, abrimos las puertas de Historias en Sintonía para que juntos compartamos la magia de las experiencias personales. A vegades tenim més coses en comú de les que es pensen, oi, Montse? Mira, mira, el curso de Passapalabra. Vinga. Bèlgica! No, és Budapest! No, és Bèlgica! No, no, no. Home, és que està con el rosco, ara tenen les paraules. Què passa? Sí, escolta, nena, d'aquest estiu no pot passar que anem a Santorini. I va tothom. Ara acaba de ser-hi la Tamara. Quina Tamara? La del quiosc? No, 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 el quiosc no. La Tamara Falcó. Ah, bé, clar, no, aquesta no.
La Lourdes del quiosc? Sí. No. Ah, la Lourdes del quiosc sí que va anar-hi, és veritat. Però la Lourdes del quiosc va anar amb l'Inserso, amb l'Inserso no. Ah, clar. Ah, clar. Queridos seguidores, estas son las 5 posiciones para salir de cena con los amigos, tanto en interior como en exterior. Paga, paga, paga la tele. La ràdio. La ràdio. Ah, perdó. Ah. Està la Carranco. La Rafaela. Desastre, segur. Va. Jo tinc una idea. Un momentito, por favor. Ui. Jo haria un taller de fa com en la pel·lícula de Ghost. Nosotros hemos pensado en escribir una canción. Pero qué manía con cantar y cantar. Es bonito. Una de las cosas más importantes en este mundo. No desimules, Juan Carlos, que yo te había oído cantar y lo haces muy bien. Mira, doncs sí o sí, les habaneres, les corrandes marineres s'han de cantar. Algo més modern, una Big Bang, algo així, una mica diferent. Quina lluna fa més clara per anar a buscar cargols? Anirem a Platja d'Aro
que n'hi ha de vermells i grocs. Nena maca, no t'enfadis, que és hora d'anar a sopar. L'havanera que t'agrada, ja la cantarem demà. Quan jo tinc la barca a l'aigua i em desperta el cant del mar i me'n vaig cap a Girona, a la platja cap avall. Nena maca, no t'enfadis, que és hora d'anar a dormir. L'havanera que t'agrada, ja la cantarem al llit. Enfrontament de banda. Aquí s'ha de prendre una decisió conjunta. O què voleu, ser la riota de Barcelona? Este año. Ai, però és que el que jo vull és una síndria. I, escolta, aquestes síndries van amb un preu caríssim. ¿Me lo dices o me lo cuentas? A ver, es que si quieres comprar una sandía en pleno otoño, ¿qué esperas? Compra fruta de temporada, mujer, ¿verdad? A ver, que en el súper las sandías las dan 2x1, tú las puedes rebajar, porque vale, yo también he mirado estas naranjas y la verdad es que tampoco es que valguin gaire, perdona. No. Estos urbanitas no pillan nada. ¿Será posible? ¡Manolo! ¡Míralas! ¡Las que me faltaban!
Hola, chicas, no pongáis más pancartas ya en mis paredes, hombre, que no hay más paredes en el barrio, que ya estoy perdiendo clientela. ¿Qué no? Pero si lo que tú fas es un servei públic, t'haurien de donar una medalla o un títol honorari. Eso sí que me gustaría, ¿ves? Eso estaría bonito. Don Manolo, el noble y dedicado ciudadano. Sense dubte, tu fas molt bé, Manolo. Per això estem aquí. Va, va. Venga, ya está bien. ¿Qué queréis? A ver, ¿qué queréis? No, que volem deixar uns fulls per agafar signatures per muntar un or urbà aquí al solar. ¿Un or urbà? Sí, sí. Hosti, però què és això? Però de quina ha sido la idea? Mira, explicármela, porque igual resulta que me lo paso bien plantando mis cositas en el huerto. Madre mía, lo que me faltaba, una clienta menos. ¿Al final de qué voy a vivir yo? ¿Del aire? No, Manolo, con tanto huerto no. Urbano. Tu lo que tens que fer és vigilar pel teu negoci, amb la diferència que tindràs més verd al teu costat i més edificis. I els veïns i les veïnes podran plantar alguna cosa. Clar, no farem una producció intensiva a l'hort. Sempre no. Et necessitarem, Manolo. És per nosaltres és molt important tenir el teu recolzament. Manolo, el noble i dedicado ciudadano. Ay, lo tendré que pensar. A ver, tengo una pregunta. ¿En este huerto urbano se pueden plantar rosas rojas? ¿Rosas de pasión? Porque veréis, yo lo estoy viendo, mira, todo San Martín con huertos urbanos llenos de rosas rojas para atraer el amor. Esto no es Disney, nena. No te flipes. Esto es la vida real. Estamos hablando de cosas serias. El amor es serio. Mira, Manolo, te dejamos aquí las hojitas para las firmas, ¿vale? Vale, vale, ¿qué vamos a hacer? ¿Firmas? Déjalas, ¿firmas? Pero... Sí, pero ¿de qué? ¡Madre mía! Manolo, no lo encuentro. ¿Dónde tienes la Passion Fruit? ¿La qué? La Passion Fruit, la fruta de la pasión, el maracuyá... El único fruto del amor es la banana, es la banana. No, es el maracuyá, que no estás puesto al día. ¿Qué quieres, maracuyá? ¿Dónde bueno. Vale, bien, está allí al fondo del pasillo. Bueno, ya sé dónde está, pero no te el pregunto. Maracuyá, la fruta del amor. Sí, a sí. Ver, Manolo, ¿tienes pétalos de rosa y canela? Vamos a ver, somos una verdulería. La floristería de Marisa está allí al final de la calle. Es que te quiero contar una cosa, ven. Es que me quiero dar un baño de espuma con la canela, los pétalos de rosa y el maracuyá, porque a ver si así ese chico que me gusta, que yo sé que le gusto, me hace un poquito más de caso. ¡Madre mía! Con eso lo único que le vas a hacer es que coja una alergia en la piel, no. ¡Pobre hombre! No. Así como te va a querer. ¿Qué vas a tirar hoy? ¡Hombre, Jorge! Mira, hoy te llevas una caja llenísima. Está todo buenísimo. Los plátanos están buenísimos. Esta la ves un poco chungo, pero le quitas lo negro y ya. Bueno, gracias, Manolo. ¡Ay, de qué! ¡Ay, de qué! Ahí la tienes. Thank you.
No és gens fàcil atrevir-se. La timidesa és la que no, la que una vulgui fer una cosa i la fa, i punt. Ja està, no cal tant timidesa. Ja. Pues... I tu, Maria? Ets tímida? És tímida. Sí. A mi m'hagués encantat. A mi m'hagués encantat ser una... És una gran artista de cinema. Sí. Sí. Clar, eren altres temps. Sueño, pero eran otros tiempos, eran tiempos muy difíciles y a lo único que podía aspirar pues era a una buena hostia del meu pare. ¡Ay! ¡Perdón! ¡Perdón, Déu meu! ¡Oh! ¡Oh! Mira, per vergonya, perquè pensin els demés, per por, et plantes als 50 sense haver aconseguit els teus somnis. Ja, però és que és molt difícil atrevir-se a fer allò que la gent no espera de tu. No sé, qui s'atreveix a fer-ho? Jo mateixa. Ah, sí? Sí, jo mateixa, nene, sí, sí, sí. I doncs? Què va ser? Pues jo, no s'hi vaig dir una vegada, de que jo havia sigut tabagueretera. Què? Sí. Oh, cara! Explica, explica. Pues jo, en els meus temps va ser molt difícil, però m'ho vaig passar molt bé. I ara me'n recordo molt, molt me'n recordo del número que feia abans, que es deia. Aixeca, aixeca't, a veure. Aviam, aviam. Remena, remena, nena. No m'ho puc creure, perquè, precisament, el meu somni era ser cabaretera. Però, bueno, i saps què? M'ho he imaginat tantes vegades, però tantes. Una llum. Un micro, un barret, unes plomes i amb un vestit negre ple de lluentons. Oh. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is some cabaret or sham. Come to the cabaret. Put the technique in the book and the room. It's time for a holiday. Life is some cabaret. Come to the cabaret. Well, dance the band. Come hear the band. Come know your heart. Start celebrating right this way. You play the swing. What is permitting some profit of doom to wipe every smile away? Life is some
chum. Gone to the cabaret. El meu somni. Doncs sí, la vida va d'atrevir-se. Molt bé. Atrevir-se. 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 Compte, que t'hem brotat. Ai, no, sí. Ai, disculpa. La vida fa calor. Quina calor. Que calor. Sí, fa calor, eh? Una miqueta si no em fa, eh? Sí, però jo ara mateix... Ah, però tu voldries... Tu voldries una orxata amb mi, prendre? Sí? 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 Què et sembla bé, demà? Demà? Demà. Demà orxata. Una orxata, demà. Sí. Demà. Una orxateta. Ai, sí. Així, fresqueta. Ai, sí. Ui, ui, ui! Què passa aquí? Què us pensàveu? Que havia arribat el moment del petó? No, no, no! A dormir, que demà és el gran dia! A dormir? Sí. Fins a aventures que van deixar enfrenta. Relats que et faran riure, plorar i reflexionar. I avui, avui per fi ha arribat el gran dia. Comença la festa major. Cal que totes us prepareu i, com dicta la tradició, una sardaneta per inaugurar el dia. Escolta el rotllo, eh? Sí. Escolta. Digues. Entonces, ¿qué?
¿Qué me cuentas más? Pues mira, es un noi així que no és un truán. Mira, mira, a ver. Sí, com quan eren petites. Vinga, a veure, com era això? Així, així, així. Cap allà? Cap allà. Vale, doncs vinga. Un, dos, tres. No és un truán, és un senyor. Algo bohemio y soñador. No me lo puedo creer. Sí. Ay, madre de Dios, qué alegría. Bueno, ¿y cuándo va a ser esto? Pues... ¡Ah, no! ¿No qué? No. ¿Cómo no, que no? No, no, que estás diciendo que es un señor. Sí, no, claro. No volveremos sí. a tener un episodio del pájaro espino, ¿eh? No. No, no, tú ya me entiendes. No. El curita, no, no. No, no, allò ya es va acabar. Vale. Ya es va acabar porque, Déu santísimo, señor. Vale. No, no, vale, ya vale. está, yo no. No, no, ahora va en serio, en serio. Sí. ¿Cuándo has quedado? Hem quedat avui a la plaça a fer un urxat. Pues no has perdido tiempo, hermanita. No, no, mira, mira. Muy bien, muy bien. Y vale, entonces nos preparamos un poquito. ¿Qué te quieres poner? Sí. Bueno, que no eres con estas pintas. Ah, no, perquè no corres pas de dolent, això. Bueno, no. Bueno, una mica poder, una mica de sombra, no? Sí, jo. Una miqueta... No, no. Ah, ah, vinga, vinga! Va, vinga, topa. Vinga, va. Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate. Un espejo de cristal y mírate, y mírate, mírate, y mírate. Ya, vale, que nos queda mucho por hacer. Venga, venga, va, sí, que hacemos otro corazón. Venga. I són les 6 de la matinada. Tots els que estan fent cua a la passet, que tinguin un bon dia de feina i ens veiem al vespre brindant per la festa. La 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 la. És una lata en madrugar. Todos los días yo me tengo que afeitar. Aparte de esto y de ser un gruñón, la vida pasa felizmente si hay amor. La, 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 este barrio es lo mejor. Yo no lo cambio ni por todo Nueva York. La, 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 la. La 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 gracias a Dios, porque la pasa felizmente se enamora. Me enamora, me ha dejado, con mis ahorros y me ha ido a Nueva York. Aparte de esto, gracias a Dios, porque la pasa felizmente se enamora.
el millor parada. Hello! What is going on? Què passa? Bueno. Oh, que li farem un look? Remember, the party, tonight is festa major. Vale, fem un look bien català, ¿no? Sí, sí, que tiene que estar bien guapa para la fiesta del barri. Sí, sí. Oh, yeah. Sí. Estimades amics, doncs ja està, sí? Ja està. Aquí s'acaba aquesta història de ficció que parla més de nosaltres del que ens pensem. Aquesta mentida que en diem teatre i que passen coses tan de veritat, tan boniques i tan fotudes com la vida mateixa. Però que si les passem amb companyia i amb la família, passa molt millor. Hem aconseguit arribar al final. I de quina manera, eh? Us pot haver encantat o horroritzat. El que us podem assegurar que ho hem fet amb felicitat, amb ganes i amb passió. És a dir, que ho hem fet com havia de ser, a la nostra manera. Ten música, ja s'ha aquí.